Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Bienvenidos a Tertulia del Carnaval. Es un gusto saludarlos, abrazarlos en medio de una situación tan complicada, tan difícil que atraviesa nuestra región Cajamarca, el país y el mundo. Al norte de nuestro Perú, Cajamarca cada año abre sus brazos para recibir a propios y extraños, para saludar a nuestros visitantes, para alegrarnos en medio de una de las fiestas más alegres del calendario festivo de nuestro país. Nuestro Carnaval de Cajamarca representa la alegría de su gente, representa el corazón de un pueblo que todos los años comparte sus emociones, sus tradiciones y sus costumbres. Soy Martín Alvarado, aquí empieza Tertulias del Carnaval. Son las 6:08 de la tarde, estamos en vivo y en directo y yo agradezco a quienes han hecho posible esta transmisión. Tertulia del Carnaval es una propuesta del Gobierno Regional de Cajamarca que busca compartir con ustedes las experiencias, tradiciones de nuestro carnaval cajamarquino de manera virtual. Lamentablemente pasamos por una situación que nos ha golpeado. Hoy la salud es primero. Y todos los cajamarquinos, todos los carnavaleros, tenemos que cuidarnos. Y a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas, agradecemos sus comentarios, compartan con nosotros sus coplas, que esta noche vamos a compartir a Cajamarca, al Perú y al mundo. Gracias a Canal 21 por transmitir este programa. Estamos en vivo y en directo por Cajamarca es Carnaval, por Catequil Televisión, por Mac TV. Estamos en vivo vía la prensa del norte. Gracias a Elder Becerra, también estamos en vivo y en directo vía su página, El Informante, Sesiones Cajachas, Cumbe Televisión, Cajamarca Reporteros, Descubre Cajamarca, Diario Paladín, Periodistas de a Pie, estamos conectados en Celendín por vía Viva Televisión y gracias de manera especial a nuestros amigos de Alejandro Spa, que también están apoyando esta propuesta de nuestro Carnaval de Cajamarca. Cabe mencionar que todo el equipo de producción ha pasado esta mañana por una prueba molecular para guardar todos los protocolos sanitarios correspondientes, previa a esta transmisión en vivo y en directo. El espacio donde estamos transmitiendo para ustedes ha sido desinfectado con amonio cuaternario de quinta generación, entonces nos da la seguridad de poder haber llevado a cabo los protocolos correspondientes para tener la seguridad de hoy compartir con ustedes este programa. Vamos a iniciar esta noche de tertulia, esta noche de conversación amena con estos carnavaleros que nos representan y vamos a empezar con don Guillermo Salazar Pajares, representante de una de las agrupaciones que ha escrito historia en el territorio nacional. Don Guillermo, otra vez gracias por estar aquí, es un gusto compartir con usted. Cuéntenos un poco qué significa para los cajamarquinos, qué significa para la agrupación Don Guillermo y su conjunto, nuestras coplas de carnaval. ¿A dónde se remonta el inicio de nuestras coplas? Mire, las coplas surgen en el año más o menos 1300 en España. Surgen, dijéramos así, en pleno siglo, a inicios del siglo XIV. Y luego, después que se surge esta composición literaria de carácter popular, porque el lenguaje es cotidiano, el lenguaje es sencillo, llegan a América con el descubrimiento por parte de Colón. 1492 llega en su primer viaje Colón a América y bueno, pues se regresa. Nuevamente realiza tres viajes más, pero en cada viaje había mucha gente que se quedaba justamente como a colonizar esos lugares.
Posteriormente, Colón ya no contaba con el apoyo de los reyes católicos y también estuvo enfermo. Entonces surgen unos entusiastas españoles y portugueses que vienen a poblar los territorios descubiertos, que en un principio creían que era la India. Estos pobladores, con el afán de conseguir riquezas, algo así, vinieron, conquistaron los territorios, tal es el caso de Hernán Cortés en México. Luego tenemos también el caso de Pizarro y Almagro, que vienen a Sudamérica para conquistar el imperio de los incas. Y entonces, la copla surge acá a través de muchas migraciones, a través de muchos colonizadores que llegan a poblar. Esto ya se produce en el tiempo de, dijéramos así, de la colonia, del virreinato. Y ellos llegan y vienen trayendo sus costumbres, trayendo la escritura, trayendo la religión católica, y al mismo tiempo traen el idioma español, traen también los grandes inventos, el papel, la rueda, la imprenta, traen acá. Y bueno, pues en América la copla se asienta perfectamente, encuentra un terreno fértil, y en cada país hispanoamericano se empiezan a cultivar las coplas, ya sea, dijéramos así, por parte de los indígenas o ya sea también por parte de los mestizos. Pero la copla llega a México, enriquece su folclore, se transforma con las culturas, con los aportes de las culturas nativas, llega a Colombia, llega a Venezuela, llega también a Ecuador, llega, digamos, a Bolivia, llega al Perú, llega a Argentina, llega a Uruguay, Paraguay, etc. Y en cada lugar se desarrolla de diferente manera. Naturalmente, yo he estado haciendo averiguaciones y en el Perú muy poco, dijéramos, se ha desarrollado la copla en otras regiones. La copla, para fortuna nuestra, encontró un terreno muy fértil que en Cajamarca, nuestra tierra, nuestro pueblo. Y asimismo, por ejemplo, también en la costa norte del Perú, empiezan a hacerse coplas, a crearse coplas, y las encontramos en algunas marineras norteñas y las encontramos también en los tonderos. Llegan acá y realmente nosotros, que teníamos una cultura aborigen muy desarrollada, si bien es cierto que no teníamos la escritura, pero sí había una música que podía asimilarse perfectamente y fusionarse con los elementos que nos trajeron los españoles. Ahora, don Guillermo, cuando usted habla de esos elementos, precisamente hay ciertas características técnicas literarias que debe reunir una copla. Desde esta agrupación tan importante que nació en Cajamarca y que nos ha permitido poner nuestra música en los ojos y en los oídos del mundo, ¿cuáles son esos elementos que debe tener una copla de carnaval cuando uno se pone a escribir una copla? Bien, dijéramos en España y en algunos lugares como Chile, se han desarrollado diferentes tipos de coplas. Pero la copla clásica, que podríamos llamar la copla tradicional, que es la que se ha asentado en Cajamarca, es una estrofa que consta de cuatro versos de ocho sílabas métricas. Uh-huh. Y que rima el segundo con el cuarto obligatoriamente en forma consonante o asonante. Por ejemplo, para escribirte una carta, no hubo tinta ni papel. De mis venas saqué tinta, de mi corazón papel. Sí, ¿no? Es una copla. Lo único que hay una redundancia, se duplica la palabra papel. Ajá. Tendría que ser otra palabra que pueda rimar, tener la misma terminación de papel. A los ángeles del cielo les voy a mandar pedir una pluma de sus alas para poderte escribir. Copla perfecta. Ajá. Es una copla
Cajamarquina, o también la podemos encontrar en los San Juanitos ecuatorianos, podemos encontrar también en la música colombiana, en la música venezolana, etc. Hermosísimo. Muy bien, don Guillermo, gracias por compartir esta noche con nosotros y saludamos a Jorge Rojas, a Oscar Chávez, que están conectados con nosotros. Un abrazo fraterno para ellos. Gracias a nuestros amigos de Celendín, que están compartiendo esta transmisión en directo vía la fanpage del gobierno regional de Cajamarca. Está con nosotros don Víctor Serna, cajamarquino, carnavalero. Don Víctor tiene cierto estilo para cantar nuestro carnaval. A él se le atribuye, además, la creación del corazón de coche. Así que, don Víctor, esta noche usted nos va a cantar ese corazón de coche, va a compartir con quienes están conectados, porque muchos nos han escrito que el video que estamos promocionando tiene que hoy cantar en vivo y en directo. ¿Cómo está? Bienvenido claro al programa. Sí. Buenas noches nuevamente. En efecto, muy satisfecho de difundir esta canción, que además ya tiene pues más de 43, 45 años más o menos que lo grabé. En esos años, ¿no? Entonces hay toda una historia, todo un mito, una leyenda. Hay una cosita linda que se ha creado y que esto he compartido pues con mis paisanos, y yo pensé que esta canción iba a pasar desapercibida. De repente, en su momento también fue censurada un poco, porque como tiene unas palabritas no apropiadas para ese entonces, entonces fui bull de críticas y de censuras, ¿no? Ya esas cosas han pasado. Pero el día de hoy tengo la dicha y el honor de haberlo cantado pues en un montón de sitios del Perú. A donde voy, me piden que lo cante. Y esto, hemos grabado el disco, que no se volvió a grabar tampoco nunca más. Y bueno, tiene toda una historia que el otro día les contaba a Willy, a todo el grupo de producción que tienen ustedes, que es muy, muy bonita, muy simpática. También alguien me censuró porque durante muchos años dejé de cantar. Entonces me dijeron, ¿qué pasa? Entonces yo les dije, pues el Cholo Sexy, que es mi seudónimo en ese disco, le digo, el Cholo Sexy se fue a vivir a Paquilla. ¿Se acuerdan del conflicto de Paquilla que hubo en la época de Belaunde? Entonces ahí tejí también otra historia, ¿para qué? Para sacar unas coplas que dediqué a Paquilla y dediqué a Cajamarca, pero eso no se ha grabado. Entonces, más adelante nuestro Cholo Sexy, en el segundo bloque, nos va a cantar El Corazón de Coche. Don Juanito, cuéntenos un poco las coplas del Cumbe Mayo, allí en su casa. Esta es una especie de una vivienda que se ha convertido en un centro de reunión, en un centro de trabajo, porque en carnavales los jóvenes que pertenecen a esta comparsa cajamarquina se reúnen para confeccionar sus trajes, pero además usted tiene un estilo especial para recibirnos en casa. Quien llega a la casa de Juanito Aliaga, ingresa, pasa primero por un jardín y luego ingresa a una especie de museo donde hay cientos de trajes, pero también herramientas, tijeras, telas que usa Juanito Aliaga y todo su equipo, porque esto se conforma por gran cantidad de personas, quienes se disfrazan y que además pues ellos mismos confeccionan sus trajes. Pero allí en la casa, Juanito, allá en Cumbe Mayo, también cantan las coplas de carnaval. Claro, y dígase de paso, teníamos un gran representante de carnaval, que fue Carlitos Minchán, conocido como el Gato Negro. Uh-huh. Él por muchos años ha grabado con Guillermo y con Medardo Prado también las coplas del carnaval. Y Cumbe Mayo ha sido uno de los barrios, importante, como un señuelo de lo que ha sido el carnaval en la interpretación de coplas. Y muchos años se ha ganado los concursos de coplas de carnaval. Un abrazo, ¿no?, para nuestros amigos de los Romanceros del Cumbe, grandes representantes, claro, de las coplas del carnaval. El aplauso para ellos. Y desde aquí, nuestro abrazo fraterno, y para quienes también partieron, el doctor Ciesa, que dejó de existir este año, desde aquí hasta la eternidad, un abrazo carnavalero para él, que dejó también este mundo. Claro, la comparsa Los Romanceros nace casi a la par con la Embajada del Cumbe, y
como en los concursos era de representación por cada barrio, integrantes de las diferentes comparsas integraban el grupo, lo que es la, de los romanceros del Cumbe, que luego, pasados los años, ya se formó como una agrupación estrictamente carnavalera para interpretar coplas en los diversos concursos. Y, como digo, muchos de los años han quedado en primer puesto. Hoy han nacido otros grupos, otras agrupaciones más en el Cumbe que participan en los eventos de carnaval. Lucho Saldívar también es coplero, también es carnavalero. Lo he visto varias veces prepararse ahí en su barrio, prepararse en su cuadra. Ellos ensayan en la calle, pero mientras están preparando la coreografía, Lucho, también están cantando sus coplas de carnaval. Por supuesto, por ser uno de los barrios más antiguos y el más grande de Cajamarca, San Sebastián tiene que dar la cara. Juntos con todos los barrios, es una competencia sana, que si no hubiera competencia, no sería atractivo. La competencia te hace hacer cada vez mejor. Como tú mencionas, las coplas se va cantando, se va entonando de acuerdo a la inspiración de cada integrante, de acuerdo a lo que nos ha dejado. Y permítame saludar al señor Guillermo Salazar, al señor Víctor, que bueno, pues a raíz de ellos nace la inspiración propia de ahora de los jóvenes para hacer esas coplas que se perennizan y se van a seguir repitiendo aunque pasen los años. Lucho, ¿cuál sería la copla más emblemática de San Sebastián? Yo soy de la Recoleta. El profesor Juan Aliaga, muchas veces lo he escuchado, el profesor Guillermo Salazar, cuando todos repetimos, yo soy de la Recoleta, Ayacucho es mi sector, y pregúntele a todos los barrios, ¿quién es el mejor? Esa es una copla creada, pero sin el síntoma de hacer sentir a nadie. No, que cada uno creemos que saliendo, lo primero que nosotros creemos es sacar adelante a nuestro Cajamarca, representar a nuestro Cajamarca. Que se haga el concurso interno, eso es bueno. Pero lo primero que nosotros debemos cultivar es nuestro folclor cajamarquino. Cumbemayo abre sus brazos, San Pedro pide cantar, San Sebastián saca el pique, la Merced me hace bailar. Esa copla que reúne a nuestros barrios tradicionales, a estos barrios antiguos. Y desde aquí saludamos a esos carnavaleros que nos están viendo. Gracias a Ronald Briones García, a Josué Paucar, a Orlando Horna, a nuestros amigos de turismo de la Municipalidad de Chota que están conectados a esta transmisión en directo, a Carlos Mendoza, a quienes nos ven en Celendín, en Chota, en Cutervo, a Andrés Herstein, a Liz Hernández, a Perio Runaga, a Saúl Terrones, a Pati Briones. Muchas gracias por conectarse a nuestra transmisión en vivo y en directo. Y precisamente este año las condiciones que atraviesa nuestra realidad, que atraviesa nuestra Cajamarca, no nos permite poder cantar nuestras coplas de carnaval como quisiéramos. Así que vamos a escuchar, vamos a ver a un cajamarquino, a un joven cajamarquino que tiene que disponerse a guardar la tumba de carnaval, pero además tiene un mensaje en medio de esta pandemia para todos los cajamarquinos de corazón. Este año no saldré a las calles porque mi familia merece el respeto. Vive el carnaval desde tu casa. El COVID no nos vencerá. Ya lo ha dicho don Guillermo, lo ha dicho también nuestros amigos de San Sebastián, de Cumbemayo, lo ha dicho nuestro Cholo Sexy esta noche, que las coplas de carnaval han servido para alegrar las viviendas, para alegrar las calles, para alegrar nuestras comparsas en esta fiesta tradicional. El año pasado, el gobierno regional de Cajamarca creó los retos de carnaval. Esta propuesta que buscaba retar a otro carnavalero e invitarlo a cantar su copla de carnaval. Así que vamos a ver
vamos a compartir con ustedes parte de lo que fue estos retos de nuestro carnaval de Cajamarca, donde precisamente se entonan nuestras coplas. Desde la Encañada vengo, desde la Encañada vengo, carrerita de ratón, carrerita de ratón. Por ver si me dan su chicha, por ver si me dan su chicha, del urpito del rincón, del urpito del rincón. A ti, Rosemary Santillán, te invito a que cantes tu copla. Acepto tu reto, Carlitos. Selendín, tus atractivos, todo es un primor. Selendín, tus atractivos, todo es un primor. De las provincias hermanas, tú eres la mejor. De las provincias hermanas, tú eres la mejor. Yo, Rosemary Santillán, te reto a ti, Saúl Cova Lozano, a que cantes tu copla del carnaval. Veíamos a estos dos cajamarquinos cantando nuestras coplas de carnaval. Este reto cruzó todas las fronteras, llegó a diferentes destinos en el extranjero y justamente nos permitió poder compartir con todos nuestros amigos turistas nuestras coplas de esta fiesta tan popular. Don Víctor Serna, la gente ya nos está pidiendo que usted cante el corazón de coche, así que vamos a complacer a nuestros amigos de las redes sociales con ese corazón que usted tiene y con esa alegría que además nos va a compartir esta noche. Con mucho gusto, esta canción que cumple 40 y tantos años, algún día les voy a decir exacta la fecha, y con mucho cariño para todo Cajamarca. Antes de que entone el corazón de coche, ¿por qué le decían el cholo sexy? ¿Usted era el más deseado en Cajamarca en aquella época? Me va a hacer usted pelear con mi esposa. Y ha venido además, y ha venido. Así, muy rapidito. Cuando fuimos a grabar a Lima este tema con el finadito Medardo Prado, estábamos con el Cuyanito, estábamos con el Cholo José Uxe, era mi elenco con el que grabamos. Estuvimos 4 o 5 horas grabando en la sala. Cuando salimos había un grupo de señoritas huancayinas que iban a continuar las grabaciones de sus propios temas. Entonces nosotros jovencitos, pues imagínate, 40 y tantos años atrás, salimos con estas guitarras a enamorarlas a las chicas, pues no a las huancayinas. Entonces ellas, ¡ay, qué sexy el señor! Que nos... Entonces por ahí salió más o menos, con Medardo convenimos de que en la etiqueta del disco se ponga, pues no, el cholo sexy. Con ustedes, esta noche en Tertulia del Carnaval, el Cholo Sexy. Con silbadita y todo. Lista. Corazón de coche quisiera y tener, corazón de coche quisiera y tener, para no sufrir, para no padecer, para no sufrir, para no padecer. Porque nada pues te he hecho, porque nada pues te he hecho, pa' que me aborrezcas tanto, pa' que me aborrezcas tanto. Yo tenía un mi crío, yo tenía un mi crío, que me ha comprado mi sombrero, que me ha comprado mi sombrero. Le ha costado 5 sol, le ha costado 5 sol, 5 real, 5 sol, 5 real, 5 sol. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito! Oye, chola de chetilla, oye, chola de chetilla, vendeme tu cochinilla, vendeme tu cochinilla.
Si no tienes cochinilla, si no tienes cochinilla, véndeme tu rabadilla, véndeme tu rabadilla. Dame tu mano chinita para subir a tu quilla, para hacerlo pelearé mi gatito con tu misha. Dame tu mano chinita para subir a tu quilla, para hacerlo pelearé mi gatito con tu misha. ¡Ay, ay, ay, carajo! ¿A cuántas gracias. Millas? ¿A cuántas millas habrá hecho pelear en aquel muchas tiempo? Gracias. Ya hubiera querido estar en esa época, yo también. Qué linda época, uy. El Cholo Sexy. Llena de recuerdos. Don Guillermo, el carnaval de Cajamarca y sus coplas de carnaval hacen que los cajamarquinos nos sintamos orgullosos de nuestra fiesta, pero además nos pasa que cuando uno escucha sus coplas de carnaval, lo emociona, a veces hasta las lágrimas, y hoy que vivimos una situación tan complicada, tan delicada para el Perú y para el mundo, seguramente nos permite acordarnos de muchas vivencias. ¿Qué recuerdos tiene usted con la agrupación interpretando sus coplas del carnaval, no solo aquí en nuestra tierra, sino de pronto en la capital de la República? Realmente es muy lamentable que por esta pandemia no continuemos en nuestra actividad, pero sí le digo que efectivamente cuando uno se encuentra fuera de la tierra, parece que el sentimiento se acentúa, todo realmente nos evoca, dijéramos así, una situación de tristeza, de angustia, porque realmente deberíamos estar cantando en nuestra tierra, pero a veces por motivos de trabajo y porque la gente nos pide, tenemos que viajar a diferentes lugares del Perú. Yo le cuento una anécdota. En el año 1971 yo me encontraba en Arequipa, en la casa de un familiar cercano, y mi hermano Manuel Mañuco, justamente con mi hermano César, otros muchachos de la calle Jequetepeque del barrio San José, habían formado el grupo Los Rebeldes de San José. Yo no fui el fundador de Los Rebeldes de San José. Y ellos participaron en el concurso, en el segundo concurso de coplas que organizaba la Municipalidad de Cajamarca con la coordinación de don Bicho Campos Ríos, el gran Víctor Campos. Y me enviaron pues una carta diciéndome hemos ganado el concurso tanto de creadores como de intérpretes. Entonces le dije, hermano, envíame por favor una grabación de esto. Y en ese entonces ni siquiera había las grabadoras de cassette, sino las grabadoras de carrete. Y mi hermano me envió una cinta del carnaval con grabadora de carrete. Y realmente cuando con un tío mío, el dueño de la casa, consiguió la grabadora y nos pusimos a libar unos tragos y llorábamos a moco tendido. Esa es una de las experiencias más nostálgicas que he tenido. Luego estando fuera, estando en otros lugares y compitiendo también en escenario con artistas de otras regiones, de otras latitudes, también siempre hemos tratado de hacer quedar bien a Cajamarca, de que nuestra música, bueno, pues salga adelante, ¿no? Porque nosotros hemos participado muchas veces con artistas del Cusco, artistas de Ayacucho, artistas de Apurímac, de Huancayo, de Arequipa, y realmente siempre hemos tratado de poner el corazón en cada una de nuestras interpretaciones. Jorge Luis Rojas Cabrera nos escribe, él se conecta desde el Granero del Norte, desde San Marcos, nos dice: San Marquino soy señores, donde crece hierbabuena. Por eso que a mí me dicen, San Marquino, cosa buena. Saludos, dice, desde la capital del carnaval. Gracias por conectarse. Jorge Luis, un abrazo para ti. Gracias a Edwin Torres, a Daniel Altamirano, a Silvia Clavo, a Lorenzo Cabanillas, Ronald Briones. Silvia Sánchez dice,
Ahí están los personajes emblemáticos de nuestra tierra, los jóvenes. Saludos especiales para el genio del cumbe, don Juanito Aliaga. Dice un aplauso para don Juanito Aliaga. Un aplauso para él, el genio del cumbe. Y más adelante vamos a hablar con Juanito porque él va a contar un secreto que nunca antes lo ha revelado, pero hoy él nos va a dar algunos tips, no todos, por supuesto, porque él guarda celosamente ciertos aspectos para construir sus trajes, pero ahí lo conocen como el genio del cumbe mayo. Más adelante Juanito viene para contarnos todo sobre los trajes del carnaval. Vamos a ver otro video de un cajamarquino que también coge su guitarra, la mira, con mucha nostalgia tiene que guardar la guitarra y desde aquí invocamos a todos a tener que guardar las medidas correspondientes para evitar el contagio del COVID-19. Nuestro carnaval de Cajamarca puede esperar, sin embargo, la vida y la salud es primero. Vamos a ver el mensaje de este carnavalero, de este joven cajamarquino que también nos trae estas palabras para evitar que la pandemia nos doblegue. Este año cantaré mi carnaval desde casa. Cuido a mi familia porque quiero a Cajamarca. Cuido a mi familia porque quiero a Cajamarca. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer todos los carnavaleros. Cuidarnos para que ojalá el próximo año nos reunamos y cantemos con mucha alegría estos temas del carnaval. Seguramente surgirán composiciones de coplas también para esta grave enfermedad y ojalá podamos decir que juntos vencimos a este enemigo invisible. Continuamos viendo los retos del carnaval. Vamos a ver este tercer video que nos trae Tertulia del Carnaval. Para ti, Rosemary Santillán, y para mi Cajamarca. San Miguelino pisa, diablo soy. San Miguelino pisa, diablo soy. Yo también sé cantar mi carnaval. Yo también sé cantar mi carnaval. Gocen, hermanos cajamarquinos. Gocen, hermanos cajamarquinos. Porque es nuestra fiesta tradicional. Porque es nuestra fiesta tradicional. Yo soy Saúl Cova Lozano, el cajamarquino de oro. Y te reto a ti, Stephanie Escobar, a cantar tu carnaval. Para ti, Saúl, y mi Cajamarca querida. Es nuestra tierra de historia, es nuestra tierra de historia, de cultura y tradición, de cultura y tradición. En carnavales y siempre, en carnavales y siempre, tejiendo la integración, tejiendo la integración. Yo, Stephanie Escobar, te reto a ti, Martín Alvarado, a cantar tu copla del carnaval. Ya viene esa copla de carnaval más adelante y luego también estará don Guillermo cantando porque él también grabó su reto de carnaval. Más adelante lo vamos a compartir con ustedes ese video gracias a Saúl Cova. Le enviamos un abrazo también a este intérprete, compositor cajamarquino y a Stephanie Escobar, también cantante cajamarquina que ha compartido escenarios con don Guillermo Salazar y su conjunto. Precisamente un personaje que acompaña, que acompañó mucho tiempo a don Guillermo, es su hermano, don Manuel Salazar Pajares, la primera guitarra de nuestro carnaval cajamarquino. Manuelito Salazar está esta noche también con nosotros, así que le vamos a pedir que nos acompañe con un toque de guitarra de estas coplas del carnaval, porque tiene un sello distintivo, un sello muy conocido, muy particular, y sobre todo nos alegra y muchas veces nos trae también nostalgia recordar esta fiesta tan alegre y tan popular. Adelante, profesor Manuelito Salazar Pajares. Thank you.
Muchas gracias. Estaba con nosotros Manuel Salazar Pajares. Lucho, ¿qué significa para ti, como joven carnavalero, tener a dos íconos tan importantes de nuestra música cajamarquina como Don Guillermo, su hermano, esa primera guitarra que desde chico seguramente has compartido en el barrio y que hoy nos permite gozar de nuestra fiesta tradicional? Bueno, la verdad que cuánta gente joven me estará envidiando al estar con los íconos del carnaval cajamarquino, bien llamado los reyes del carnaval, el señor Víctor, el profesor Juan Aliaga. Bueno, te puedo decir que me siento demasiado contento y bueno, puede transmitir a toda la juventud esa alegría, pero esa alegría positiva en nuestra fiesta, esa alegría contagiosa, que no se pierda, que perdure en el tiempo, con las futuras generaciones. Hay una crítica que se le hace muy recurrente a los jóvenes. Están degenerando el carnaval con sus coplas, dicen algunos. No están aprendiendo a cantar, no se les está enseñando. Están saliendo a tocar una tarola de manera desordenada. Están cantando coplas que no valen la pena. ¿Qué podemos decir los jóvenes respecto a este comentario? En primer lugar, nosotros hemos hecho como jóvenes, como barrio, muchos análisis al respecto del carnaval. Y en realidad el carnaval ha crecido, pero de una manera muy desordenada. Muy, muy desordenada. Definitivamente no se respeta lo tradicional, no se respeta ciertos valores, pero definitivamente eso también viene de casa. Viene, se puede decir, del gobierno local. ¿Por qué? Definitivamente debe haber una escuela de nuestro carnaval en donde nosotros como jóvenes aprendemos y aprenderemos de los que son nuestros padres, nuestras personas mayores, pero con una tradición. Pero si no hay nada, todo está perdido. No me deja acá mentir el señor Manuel, el profesor Guillermo, que para hacer una tonada se necesita cierto conocimiento, leer una partitura. La gente siempre critica, ¿no? Y ahí está la equivocación, de repente algo constructivo. Carnavalear, cada uno carnavalea de una forma muy diferente. Dista bastante de hacer música. Si yo agarro un balde, estoy carnavaleando. Otro agarra una tarola, está carnavaleando. Hacer música dista ya, ¿entienden? Pero acá todos carnavalean. Ahora, definitivamente, con esta escuela del carnaval, nos orientaríamos mucho a tener una mejor melodía. Los instrumentos no deben prohibirse. Al contrario, mientras más instrumentos bien ejecutados, sería muy diferente la tonada. Si no, llamemos los conjuntos, llamemos las orquestas, porque tienen tanta gente con instrumentos. Entonces, lo que falta es la educación, o sea, una escuela de nuestro carnaval, que no está lejos de hacerlo. Don Guillermo, es precisamente lo que dice Lucho, algo que usted ha venido defendiendo siempre, desde las redes sociales, desde las entrevistas que le han hecho los medios de comunicación. Los titulares que ha protagonizado don Guillermo Salazar siempre han ido recomendando que se cree esa escuela del carnaval. ¿Qué tiene que pasar para que eso se haga realidad? Permíteme, en primer lugar, mi querido Martín, felicito mucho a Lucho Saldívar. Y para suerte, Lucho Saldívar es mi sobrino. Él es hijo de un primo mío, de Gilberto Saldívar. Lucho, ¿y cantas también? Sí. Por supuesto. Échale una copla. Eso viene desde casa. Échale una copla. Sí. Vamos a ver. Cantada o hablada. Cantada. Es cantadita. San Sebastián es mi barrio, San Sebastián es mi barrio, San Sebastián mi patrón, San Sebastián mi patrón. A mi santo y a mi barrio, a mi santo y a mi... Lo llevo en mi corazón, lo llevo en... Esa es la copita. Muy bonito. Muy bien. Tenía que ser su sobrino, don Guillermo. Bueno, ya refiriéndome a la pregunta que me haces,
Hace muchos años, yo incluso a un alcalde cuando era candidato, le envié por escrito qué es lo que debería hacer en favor de la cultura. Lamentablemente acá, las municipalidades más se han abocado a, digamos, a sembrar cemento en Cajamarca, pero la educación y la cultura realmente la han descuidado. No sé si por falta de recursos, pero es muy importante, como yo varias veces he conversado, que en Cajamarca se haga no solamente la escuela del carnaval, sino la escuela del folclor cajamarquino, para darle más amplitud, para cultivar también la cachua, para cultivar, por ejemplo, el triste, que ya está perdiéndose. A mucha pena ya no escuchan las pechadas, ya no se escuchan los tristes. Que eso, gracias a Dios, todavía algunas provincias lo tienen. Lo tiene Hualgayó, lo tiene Chota, lo tiene Cutervo. Por favor, yo quisiera que se haga algo con respecto a eso. Miren, yo le sugerí, por ejemplo, en una oportunidad, sugerí lo siguiente. Acá tenemos instituciones musicales que pueden apoyar sin que la, dijéramos así, la municipalidad, que es el gobierno local, tenga que desembolsar dinero, mucho dinero. Tenemos la banda municipal. Allá hay excelentes músicos de vientos, de percusión y también ejecutantes de otro tipo de instrumentos que ellos cultivan. Tenemos arreglistas, tenemos todo. Tenemos la Escuela de Formación Artística Mario Urtiaga Alvarado. ¿Por qué no se firma un convenio con la escuela? Naturalmente dándoles una pequeña remuneración a los profesores para que enseñen a tocar los instrumentos de cuerdas, los teclados. Se puede hacer muchísimas cosas sin necesidad de invertir mucho dinero. Lo importante es conseguir un ambiente, no sé, si en la Casa Espinacha, ahora creo que es museo, habrá algún ambiente que se lo pueda condicionar para que allí funcione la escuela del folclor cajamarquino, y si no se puede así, la escuela del carnaval. Allí pues se enseñará, por ejemplo, músicos del batallón Cepita también tenemos. Entonces, ¿por qué no aprovechamos hacer un convenio con esas instituciones? Necesitamos articular esfuerzos, consideramos que es importante consolidar esta propuesta. Desde el gobierno regional creemos que es necesario que esta Escuela del Carnaval se pueda crear y que todas las instituciones juntos podamos construir esto que don Guillermo lo viene proponiendo hace mucho tiempo, que se haga realidad y que nos permita poder rescatar valores. Muchos seguramente estarán escondidos, no han tenido la oportunidad de poder cantar unas coplas o de enseñarles a componer una copla o de poder tocar una guitarra. Pero es importante que se tome esta medida, esta acción, para rescatar nuestro carnaval, nuestras coplas y sobre todo hacer crecer a nuestra fiesta tan tradicional como es nuestro carnaval de Cajamarca. Vamos a hablar de nuestros trajes del carnaval, de nuestras comparsas, de nuestras patrullas. Y esta noche está con nosotros, ya lo habíamos anunciado antes, don Juanito Aliaga, a quien los cumbemaínos le han dicho el genio del Cumbemayo. ¿Qué se siente ser un genio, Juanito, para tu gente que te siga donde vas? En verdad, eso de genio casi no va conmigo, ¿no? Sí, solamente es el cariño que uno tiene y el gran deseo de representar nuestro folclore aquí en Cajamarca. Dejar bien puesto el nombre de nuestro barrio también, a través de eso. Y le digo, si trabajamos nosotros a nivel de barrio, vamos a dejar también bien puesto el nombre de Cajamarca, porque es una fiesta donde el turismo pues abunda en esa temporada. Y entonces presentar este tipo de vestimentas a esa gente que viene y deja sus ingresos, a mucha gente de nuestra tierra, pues eso nos compromete para
cuando Cajamarca que sea bien representada. Cuando hablo de tu genialidad, Juanito, quiero citar a Juan Carlos Escurra Oblitas. Él hace un comentario y dice: mi saludo cordial para esos ilustres cajamarquinos que hoy nos deleitan con su sapienza, su creatividad, referente para nuestro carnaval. Un abrazo desde Moquegua. Es un cajamarquino que está en Moquegua, lo que reconoce el gran trabajo, la sapiencia y la creatividad, que justamente es lo que hace Juan Aliaga en Cumbemayo. Un tipo creativo, un hombre que sueña con los trajes del carnaval. Juanito, eso quiero precisamente que le cuentes hoy a la gente. Una vez, cuando conversaba contigo, me contabas que en las noches, mientras otros duermen, tú más bien estás creando, y no faltando pocos días para el carnaval. Ya con mucho tiempo de anticipación, Juanito Aliaga empieza con ese proceso creativo de sus trajes del carnaval. Bien, terminado un carnaval, ya nos queda el reto del próximo carnaval, y empezamos a pensar de y ahora qué vamos a presentar, qué vamos a hacer para el año siguiente. Y bueno, dejamos una temporada por el trabajo, dejamos una temporada de pensar en lo que es carnaval, pero ya han llegado los meses de junio, julio, ya pues hay que empezar a pensar qué es lo que vamos a representar en el año que viene, ¿no? Y poquito a poquito vamos conversando entre unos y otros integrantes y vamos diciendo qué podemos hacer, qué idea tienes. Yo pienso esto, yo pienso el otro, y le vamos dando forma. Una vez que decidimos más o menos en qué se puede hacer el disfraz, empezamos a leer, a buscar fotografías, más o menos que se relacionen con el tema que vamos a representar. Juanito, por ejemplo, estamos viendo en imágenes a nuestro traje de la Virgen Dolorosa. Aquí tenemos una réplica y quiero agradecer a Ángel Montenegro, el jefe de prensa de la Embajada del Cumbe. Él hace posible que Juanito también esté con nosotros. Él también es creativo, es entusiasta, es carnavalero. Y gracias a él también por habernos traído. Incluso fíjense lo que están haciendo allá en Cumbemayo. Han creado estas réplicas de sus trajes de carnaval para que ellos lo puedan tener en casa, compartir con los amigos. Y justamente este traje es el ganador del último año, la Virgen de los Dolores. ¿Cómo nace esta inspiración de este traje tan bonito que estamos viendo en imágenes, Juanito? Justamente veíamos nosotros en el Templo de San Francisco la remembranza de la Madre Dolorosa ahí en la fachada de la iglesia por los 177 años más o menos de que los franciscanos vinieron a Cajamarca. Y dijimos, en otros departamentos también hacen su remembranza a su patrón, por ejemplo, en la Candelaria, la Virgen de la Candelaria, ¿no? Y dijimos, ¿por qué nosotros no podemos hacer una representación, una fiesta donde viene tantísima gente y que reconozca a nuestra Madre Dolorosa como la patrona de Cajamarca? Y es que allí nos nace la idea de confeccionar una vestimenta que lleve y que tenga… Como dicen, la Madre Dolorosa para nosotros es lo más grande que tenemos, el amor tan enorme. Entonces, queríamos que ese disfraz no tenga ninguna falla, buscar lo más perfecto para representar esta vestimenta. Y es así como lo hacemos. Bueno, empezamos a ver qué tipo de vestimenta va a llevar el varón, qué tipo de vestimenta va a llevar la mujer. Entonces, y nos agenciamos de todos los datos que tenía la Madre Dolorosa y fuimos al convento a ver las hornacinas de la Virgen y el mínimo detalle, pues, ¿no?, para representar. ¿Cuántas personas integran la comparsa cumbemaína que tú representas, Juanito? Bien, desde un comienzo nosotros llegábamos a 12, 16, 24, ahora somos 50 integrantes y eso porque, bueno, ya los presupuestos no nos alcanzan y más que nada para conseguir el material para tantísima gente nos es más difícil, porque hay mucho más personas que se acercan a la casa para querer integrar la Embajada del Cumbe. Tenemos otro traje también de la Embajada del Cumbe, si nos podrías ayudar a describirlo esta noche.
Señor director, si ponchamos, por favor, al traje del varón. Ya, esa vestimenta está inspirada, por ejemplo, en lo que es Cajamarca Inca. O sea, acá pues fue prácticamente la muerte del Inca Atahualpa, la fusión de dos culturas. Y entonces quisimos nosotros representar lo que fue los guerreros del Inca, quién sabe cómo el Inca tenía que trasladarse desde Baños del Inca hasta acá a la ciudad, invitado por Pizarro. Entonces dijimos, bueno, vamos a representar algo de las collas, las vírgenes del sol y tanta cosita más. Y no sé si inspiró para hacer una vestimenta que, como digo, en memoria al Inca Atahualpa. Gracias a los participantes por compartir con nosotros sus trajes del carnaval. Gracias a Claudia Álvarez, que está esta noche también con nosotros. Gracias a nuestro amigo que ha representado este traje del Inca. Envía un abrazo, Irving, Juanito, Diego, a toda tu comparsa del Cumbemayo. Yo muy agradecido de todas las agrupaciones y con la pena, como digo, siempre nos comunicamos por el WhatsApp. Es una pena de que este año, por esta temporada, ya deberíamos estar todos metidos arriba en la casa confeccionando nuestra vestimenta. Juanito, ¿qué sentimientos tienes cuando hemos tenido que dejar las tijeras, las telas seguramente sobre las mesas? Entras a ese taller ahí en tu casa y ves todo vacío, cuando en estas fechas ya deberían estar lleno, todo tu lleno. Equipo, sí, toda sí. la embajada trabajando, llena, trabajando. ¿Qué se siente cuando vivimos esta situación que nos amarga, que nos hace llorar muchas veces y que no nos permite poder expresarnos este año? Hay veces nosotros decimos, ni una hoja del árbol se cae sin la voluntad de Dios. Dios ha permitido pues de que este año, bueno, nos ponga a prueba en este tipo. También es tiempo de meditar, de orar, de recurrir a Dios, porque a veces nos hemos olvidado de Él. Y quién sabe, esta ha sido la oportunidad para que Dios diga, acuérdense de mí también, ¿no? ¿Qué te parece, don Víctor Serna, este trabajo de nuestros amigos del Cumbemayo? Mira, yo siempre lo he dicho, el Cumbemayo durante muchos, muchos años ha dado el toque de calidad a nuestro carnaval. Yo recuerdo mucho cuando sacaron sus mariposas inmensas, ¿te acuerdas, Guillermo? Cuando sacaron los pavos, las pavitas reales, igual. Es una cosa muy linda. Ahora tiene un grandísimo competidor, que es San Sebastián. Pero ahí van. Y yo tengo la suerte y la dicha de haber nacido en el barrio San Sebastián y ahora vivo en el barrio de Cumbemayo. O sea que tengo el placer de ser cosmopolita y de tener a mucha honra esos dos barrios que siempre le han dado la calidad al carnaval. De igual manera, yo también he nacido en San Sebastián, en las cinco esquinas. Uh-huh. Y ahora yo vivo en el Cumbemayo. Ahí duermo. Ahí o sea, el Cumbemayo hizo un jale espectacular, el Cumbemayo. ¿Cuánto habrán pagado por ese jale, Juanito, para que tú te vayas y dejes a San Sebastián? Seguramente no, te reclaman no. algunos. Fue por vivir. Son cosas del O te enamoraste en Cumbemayo. También. Ah, te enamoraste. ¿Te enamora una San Sebastianera de un cumbemaíno? Si es posible, ¿no? Suele pasar. Suele suceder. Suele pasar. Aunque podría haber una rivalidad ahí y podría generar conflicto como antes, ¿no? Habría que entrar a un barrio, era complicado cuando alguien se enamoraba de una chica de otro barrio al que uno no pertenecía. Sí. Todavía nos ha pasado, Guillermito, a nosotros, ¿verdad? Nosotros para irnos a otro barrio. Efectivamente, en mi barrio San José era realmente, yo no, personalmente no. Quiero recalcar ese asunto. Sí, es pero cierto. Tenía amigos que no permitían que algún muchacho vaya y se enamore de una San Josefina. Sí, no permitían. Las cuidaron. No permitían. Y hasta se agarraban a las trompadas. Uh-huh. Era así. Y más, don Guillermo, cuando uno es el cholo sexy. Imagínese cuántas habrá tenido en los barrios. ¡Qué horror! Eso habrá sido complicadísimo. Sálvese quien pueda. Y bueno, yo quiero agradecer a Juanito, porque cuando sacamos nosotros un long play, siempre recurríamos a Bicho Campos, nuestro Bicho tan generoso, tan desprendido, un hombre extraordinario. Cierto. Él daba todo por Cajamarca, todo por su tierra, y nunca decía no.
Entonces yo llegué, bichito, le dije, voy a grabar un disco compacto, necesito una voz. Cholito, pasa, hermano, pasa por acá. A ver, ¿qué te parece esta foto de Juanito? Me dijo, del Cumbe Mayo. Y justamente en el CD que lleva por título Carnavales del Perú, está la foto de Juanito, Juan Aliaga Maguiña. En la portada. Mi gran amigo, mi gran hermano y colega también. Qué bonito. Excelente, un aplauso, sí, para Juanito Aliaga. Con Guillermo somos amigos desde muchos, muchos años atrás. Juanito, ahí estamos viendo unas fotografías, esa, a ver si tú nos puedes... Esa es la portada. La amarilla. Sí. Muy lindo. Esa es la fotografía entonces de Juanito Aliaga que usó don Guillermo en su disco de carnaval. ¿De qué año, don Guillermo? ¿Recuerda usted? 1995. Carnavales del Perú. Te debo un disco, Juancito, ¿eh? Y disculpe el olvido. Aclares. Agradecemos a Edgar Estrada. Él dice, dignos representantes del carnaval. Son ellos quienes deben organizar el carnaval de Cajamarca. Felicitaciones por el evento. Gracias a ti, Edgar. Napo Ríos Pando dice, profesor Juan Aliaga, una gran persona, el mejor organizador del carnaval. Arriba la embajada del Cumbe. Saludos para mi estimado Toyo. Un abrazo de tus amigos de San Sebastián, dice. Gracias también. Hugo Osvaldo García, Amparo Soledad, Rocío Yajaira, gran cantidad de personas que se han conectado con nosotros. Marco Antonio Vargas dice, una emoción enorme poder escuchar a dignos representantes de nuestro carnaval, gente que realmente valora nuestras tradiciones. Un saludo fraterno de parte de la Hermandad de las Brujas de San Sebastián. ¿Los conoces, Lucho? Por supuesto, es un motivo del barrio. A las Brujas. ¿Cuándo me las presento? A la Hermandad de las Brujas. Es el nombre de una comparsa, de un motivo. Las Brujitas. No quiero acaparar todo también. No, no. Déjalo al hombre con las Brujas de San Sebastián. Orlando Horna Banto dice, arriba la embajada desde Sucre Selendín. Viva mi barrio San Sebastián, dice, la tierra de la chicha y el pan. Cuando hablamos precisamente de los trajes de carnaval, también hablamos de los trajes típicos de carnaval. Está también con nosotros esta noche Anisú, ella es representante también de nuestro carnaval, porque ¿quién no la ha visto bailar en los escenarios de esta agrupación también tan importante como es los hermanos Sánchez? Siempre ella sale caracterizada bailando su carnaval, también en el corso del carnaval, acompañó en algún momento a San Sebastián, en otro momento al Centro Poblado de Otuzco también, así que le agradecemos a Anisú. Y a ver si de pronto vamos con un corazón de coche otra vez, un poquito para que Anisú nos acompañe bailando. Quería sugerirles, yo he traído mi rondín, que es un instrumento que se rondín. Ha perdido en Cajamarca. Ahí entonces está. Yo le he pedido a Manuelito que me acompañe en una tonada de carnaval, en do mayor, por favor, con el rondín, con el típico rondín. He traído al rondín tradicional y a su hijito, un rondín chiquitito. Mira. Su cholo y su cholito. El cholacho. Su cholacho. A ver si me das la nota, mi Manuelito. Ya. Excelente. Ya se ha perdido el rondín. Ya muy pocos lo tocan. Yo creo que en realidad son contaditos. ¿Y desde cuándo toca usted el rondín? Bueno, he perdido la memoria porque yo soy carnavalero, pues imagínense, hace 50 años por lo menos. Y sí, bueno, me nació lo de la música.
He cantado música latinoamericana. Primero rock, pero no de joven, me he sido rockero. Ya me ven con mis pelos pues, grandes, la barba naciente y mi guitarra eléctrica. Entonces le cae a pelo. A todo eso me hice mi guitarra eléctrica, ¿no? Yo tengo mi guitarra todavía. Entonces fui rockero, después cambié la música criolla nuevamente. Acá con mis amigos nos hemos encontrado siempre en las tertulias, las fiestas. Es una vida muy bonita y esto me interesó mucho, lo de las tonaditas del carnaval, las coplitas esto de los campesinos, los silbos, las tonadas características que hay en Cajamarca. Y escogí justo la del Cholo Sexy, la de la tonadita del corazón de coche, para lanzarlo como un reto, a ver si le gusta a la gente. Han pasado 50 años, Miguel. Y lo siguen cantando. Y el otro día una gran satisfacción de ver, escuchar a nuestro insigne guitarrista Shalo, que le ha hecho unos arreglos qué bonitos a esta canción. Me emocionó. O de escuchar a las bandas de otros lugares, de Chepén, el otro día estuve por... que tocan el corazón de coche a su manera. Porque a cada uno le da su toquecito, ¿no? Pero es una canción que ha calado en la juventud, en los cajamarquinos, y espero que siga descubriéndose otras tonadas que son también interesantes y bonitas. Esta pandemia nos va a dar la oportunidad de reflexionar, de estar en nuestras casas, pensando que nuestro carnaval debe retomarse el próximo año. O de repente, no sé cuándo, cuando Dios disponga, como dice nuestro Juanito. Pero tenemos tiempo para seguir reuniéndonos, para seguir conversando con la gente interesada en reflotar. De repente nos va a dar la oportunidad de sacar todas esas cositas que se han ido perdiendo. Por ejemplo, ese rondín, la caja, la flauta, el clarín, todo eso debemos revalorarlo. Debemos nuevamente traerlos al recuerdo. Yo con mucha angustia, con mucha alegría, recuerdo que cuando... Nosotros éramos, mis abuelos eran dueños de un fundo por los baños del Inca. Y los campesinos venían a visitarnos a la casa. Y qué lindo, traían sus cajas, traían sus clarines, traían sus flautas. Y eran unas tonadas que se han perdido, amigo. Se han perdido. Habría que buscarlas, rescatarlas y enseñarles a los muchachos para que de repente en lugar de tarola, o también que toque su tarola, pero... De repente encontramos ya flauteros, acordeón. El acordeón también es un instrumento lindo, tradicional. Cuando hablamos precisamente de esas tonadas, don Víctor, en Namora, por ejemplo, se canta de una forma, aquí la tonada es distinta. Explíquenos un poco de esa diferenciación de nuestras tonadas de la zona urbana, por ejemplo, y de la zona rural. ¿Cuánto cambia? Mira, no soy experto en la materia, pero sí los he cantado y me he juntado con gente de Río Seco, por ejemplo. A ver, ¿puede cantar? Tiene una tonada totalmente diferente, ¿no? ¿Puede cantarnos? Yo soy de Río Seco, yo soy de mi Río Seco. Es una tonadita campesina, ¿no? Después esto, en Porcón hay otra. Por ejemplo, las silbadoras de acá de... Pariamarca. De Pariamarca, ¿no? Tiene ese porque ellos silban con el dedo, ¿no? Aquí va a sonar muy fuerte, así que en otra oportunidad. Pero de todas esas tonadas podríamos traerlas al recuerdo, hacer un disco, grabar, hacer un concurso. Nosotros hemos participado muchas veces como jurados con Guillermo, con Juanito, con otros amigos que están por ahí deseosos de conocer, de rescatar de repente. Y para ellos el mensaje, ¿no? Lamentablemente no tengo en la mente las letras de las canciones. Pero en otra oportunidad podríamos hacer un recuento de las tonadas, de repente invitar a grupos musicales, prepararlos para que nos canten esos temas tan lindos. Don Guillermo, usted hizo una recopilación de las tonadas de las provincias de Cajamarca. Sí, nosotros hemos hecho un tema con la música tradicional de las provincias. Obviamente no nos hemos compenetrado con el carnaval, sino ha sido con la música que ellos más cultivan, en este caso las cachuas, algunos lugares los guainitos, etc. Pero en cuanto a las tonadas, por ejemplo, nosotros desde que comenzamos a interpretar el carnaval cajamarquino, íbamos también por los pueblos, íbamos a Namora, íbamos a Matara, íbamos a Encañada, íbamos a Jesús, a Pariamarca, y recogíamos las tonadas, y bueno, pues con
con la ayuda de mi hermano en la guitarra, la ayuda de Alamiro Sánchez también, por ejemplo, que era un excelente saxofonista. Entonces a esas tonadas nosotros le dábamos un poquito más de calidad y lo sacábamos en los discos. Por eso ustedes habrán escuchado que en nuestros discos no hay una sola tonada, sino que incluso en un solo tema cambiamos de intérpretes y cada intérprete hace su tonada. Y eso le da, lo enriquece bastante a nuestro carnaval. Es importantísimo que por eso nosotros tenemos que estudiar, trabajar por el carnaval. Yo, por ejemplo, no quisiera que lo tomen a mal las autoridades, pero es importantísimo que se haga esta escuela de folclore o escuela de carnaval. Y también, por ejemplo, yo he participado 2 años consecutivos, el año 2020 ya no participé, de que dicté cursos para creadores de coplas, porque también mucho improvisan. Por ejemplo, los concursos de coplas ya no tienen esa calidad que tenían los concursos de antes. Recordarás, Juanito, que antes, por ejemplo, los concursos de coplas de carnaval que se realizaban en el antiguo Coliseo San Ramón, se abarrotaba la gente. Y a veces el concurso de coplas de carnaval tenía más asistencia que el reinado del carnaval. Entonces, ¿por qué no podemos volver? ¿Por qué no puede volver esa competencia fraterna de los barrios que presenten sus coplas? ¿Pero qué pasa ahora? Ahora, por ejemplo, los que quieren participar faltando 2, 3 días o una semana, se ponen a escribir la copla. Ya no hay calidad, pues. Nosotros, por ejemplo, trabajábamos las coplas con anticipación. Hace el año pasado, que bueno, nos invitaste, hicimos un tema que lo trabajamos mucho, Las Flores de Cajamarca, una canción de homenaje a la belleza de la mujer cajamarquina, no solamente de la mujer citadina, sino de la mujer de provincias, de la mujer de la zona rural, de las mujeres más bonitas que existen en Cochán, que existen en Chubur, que existen en San Andrés de Cutervo, que existen en Chumbil de San Pablo, las Selendinas, el caso de las José Galvinas, etc. Y sí, hemos rendido pleitesía a la mujer cajamarquina, también corroborando con esta campaña contra la violencia y contra el feminicidio, porque hay que valorar a la mujer y respetarla en todo sentido. Por eso que este tema lo quiero mucho yo, en primer lugar porque lo hemos hecho con mucho cariño y en segundo lugar porque es una motivación para que el hombre trate bien a la mujer. De palabras de don Guillermo Salazar, un aplauso para todas las mujeres de Cajamarca. Y precisamente hablando de las mujeres de Cajamarca, le vamos a pedir a Nisú, si mis amigos de la producción me permiten, que nos explique un poco el traje que ella luce esta noche, que nos indique qué está luciendo, qué ha venido, qué se ha puesto hoy para bailar este carnaval. Y no guarde usted todavía el rondín, porque vamos a cantar una más, don Víctor. Don Víctor, ya viene también Lucho Saldívar para hablar sobre los jóvenes, su participación en el carnaval, para hablar sobre San Sebastián. Damos pase a Nisú para que nos cuente un poco sobre el traje tan bonito que luce esta noche. Hola Nisú, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todo Cajamarca y a todos los que nos estén viendo en este momento. La verdad es para mí un honor venir a representar a la mujer cajamarquina, por así decirlo, con la vestimenta antigua, la vestimenta folclórica, la vestimenta típica de nuestra ciudad. Bueno, llevo un sombrero de palma adornado con una cinta, obviamente está lista para la fiesta, para nuestra fiesta de carnaval, pero que este año, como ya se lo dijo, como buenos carnavaleros, también vamos a tener que cantar el carnaval desde nuestras casitas, ¿sí? Y hasta cuando Dios lo disponga, como ya lo dijeron también don Guillermo, don Juanito,
Don Lucho y el Cholo Sexy, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces llevo el saco blanco adornado con blondas brillantes. Llevo los aretes largos en esta oportunidad para también poder distinguir un poco, realzar en todo caso la belleza de la mujer. Llevo unos collares que también, ¿sí?, me ayudan en el momento de, en el momento que doy el baile, también van acompañándome con este sonido, ¿sí? Llevo las chimbas de colores, dos trenzas para poder llevar el cabello más ordenado y de esa forma también nos permita bailar y realizar nuestras actividades. Llevo una pollera de color negro, es un fondo, acá le decimos fondo, es un fondo de Castilla de color negro. Bueno, llevo un fondo de lana de color anaranjado o también se le dice un color en la tierra, de onza de oro. Llevo un fondo fucsia y llevo los fustanes, obviamente. También llevo los llanques que me ayudan para poder realizar largas caminatas. Y largas caminatas que también realizamos en nuestro gran corso de carnaval. Llevo mi canasta, muy típica, en donde llevo algunos accesorios que me permiten también realizar este hermoso baile con mucho cariño para todos ustedes. En mi cabello, también para adornar y sujetar, llevo estos ganchos también multicolores que de alguna forma también me permiten demostrar, nos permiten demostrar y realzar un poquito más la belleza de la mujer cajamarquina. Muchas gracias. Muchas gracias, Anisú. Un aplauso para ella. Muy linda. Muy linda. Y nos ha demostrado este bonito traje que ella luce y que justamente lo usa en el carnaval, se usa también en el campo y que nos representa a nuestra mujer cajamarquina. Y ya veíamos que detrás de Anisú hay potajes, está nuestra chicha de jora. Vamos a hablar también sobre nuestro frito tradicional y para eso Lucho nos va a ayudar porque San Sebastián pues tiene esta actividad que resalta en su barrio, el Festival de la Chicha y el Pan. Ahí lo tenemos, gracias a nuestros amigos del Perol por permitirnos contar hoy con nuestro frito del carnaval, con su pan, con su chicha de jora tradicional, su mote, se ve buena. Por ahí está, su ají, para disfrutar de nuestra gastronomía cajamarquina. Lucho, allá en San Sebastián se organiza este Festival de la Chicha y el Pan. Es un concurso, además, donde los vecinos se preparan y demuestran sus cualidades culinarias en esta actividad del carnaval. Sí, efectivamente es una forma de confraternizar entre todos los motivos. Se hace un concurso interno en el cual todos los motivos hacen su stand y preparan no solamente el frito, sino la chicha, que es tradicional del barrio San Sebastián. La chicha y el frito con el pan. Entonces, ese concurso ya lleva años, el famoso llamado, donde finaliza el bando y ahí empieza el concurso de la chicha y el pan. Se puede decir que hay lugares muy, muy, muy característicos en donde se prepara el frito, se prepara de una manera muy tradicional y es exquisito. Y a todos conocemos que es un plato bandera en el carnaval cajamarquino. ¿Se acostumbra a comer ese frito dentro del pan, Juanito? ¿Has probado la papita dentro de tu pan con su rocoto ahí? Pan de agua. Así es. No, con el pan de agua y su rocoto. Y para sentar, don Víctor, su chiche jora. Su chichita. Tiene que ser. Pero ¿no? Bien colada. O un pizcacho. Para nosotros que estamos mayorcitos, un pizcacho. Un cañacito. Don Guillermo, seguramente usted, cuando llegaba a cantar a las casas, alegrar el corazón de los cajamarquinos, cuando visitaban a los amigos, tenía que haber el pique. Ustedes llegaban, cantaban y tenía que el anfitrión sacarnos el pique para compartir. Se preparaban previamente con su chancho, su carnero también. Y yo quiero hacer mención
a mi abuela, que en paz descanse, la mamanita, ella decía que el carnaval castiga peor que el santo, decía ella. Porque si uno no se prepara, lamentablemente, decía, ese año nos va mal. Así que para la fiesta, el carnaval, tenemos que prepararnos. No, pero que no hay plata. De donde sea tiene que haber, pero el chancho tiene que estar colgado ahí, porque van a venir los amigos, van a venir los familiares y tenemos que invitarles a comer en carnaval. Así que esto pues demuestra que había una expresión viva relacionada entre la música, la alegría y la gastronomía. Sí, lamentablemente se ha perdido esta costumbre tan hermosa, que era justamente la búsqueda del carnaval, que llamábamos. Nos reuníamos a veces con amigos y decíamos, vamos a visitar primero a la casa de tal amigo, al tal familiar, etcétera, etcétera. O a veces también los familiares nos reuníamos y salíamos a buscar el carnaval. Y eso Vico lo sabe. Por ejemplo, antes había una afinación de la guitarra que se llamaba el Galindo. Y en toda casa no faltaba una guitarra y tenía que afinarlo con el Galindo. Porque con esa afinación se rasgaba la guitarra y salía ya la melodía del carnaval. Entonces, esa es la afinación del Galindo. Pero ahora ya no hay esas visitas. Una, quizá por la situación económica. Dos, porque ha venido mucha gente de la costa o de otros lugares donde no viven el carnaval. Otra, también por la inseguridad que ofrece el crecimiento de la ciudad, porque no faltan los amigos de lo ajeno que pueden entrar a una casa y la desmantelan. Pero eso se ha perdido. Incluso se llegaba cantando a la puerta de la casa. Si abría la puerta, le dedicaban justamente unas coplas halagüeñas, alabando a la persona, etcétera, etcétera. Y pero si no abría la puerta también, se despedían con una copla que le decían al famoso chungazo que no abre su puerta. Carnaval es un bandido. Malaya, haber llegado a la casa de un chungazo. Carnaval es un bandido, carnaval es un balazo, ¿no? Me pese el haber llegado a la casa de un chungazo. Y bueno, miren, esas cosas, esas costumbres se han perdido. Se ha perdido, por ejemplo, también... Dijéramos después el calor de la fiesta, después de jugar con agua, etcétera, etcétera, empezaban los famosos contrapuntos. Y voy a llegar a un punto importantísimo, que es el contrapunto, disculpen. Se llegaba a una casa y, por ejemplo, había alguna chica bonita o un grupo de chicas bonitas. Entonces, como uno llegaba con la guitarra, oye, cantemos esto, hay que dedicarle a las chicas. Bueno, terminaba la interpretación, las chicas no se quedaban atrás y contestaban justamente la copla. El contrapunto era grupal, era un diálogo, un canto dialogado, era grupal. Pero quizá yo tenga parte de culpa en que se entre un hombre y una mujer, pero no fue por un capricho mío, sino fue por razones estrictamente económicas. Cuando nosotros íbamos a grabar, realmente el dinero que nos daban era pues una pigricia, una pequeñez, y no nos alcanzaba ni para comer, ni siquiera para alojarnos, ni para los pasajes. Entonces, los grupos musicales tratábamos de reducir el número de integrantes. Es por eso que cuando yo grabo el primer contrapunto de carnaval con Violeta Valdés, que se llama Contrapunto de Carnaval, esta burra no es mi burra, esta burra es de la hacienda, porque si fuera mi burra ya le hubiera puesto rienda, ¿no? Y cuando grabamos ese contrapunto, tuvo que haber un hombre con una mujer. Y los contrapuntos antes eran... así, grupo de personas con grupo de varones con grupo de mujeres. Igual en Bolivia también, por ejemplo, con otras melodías, con otras letras, con otro tipo de métrica, ellos cantan su contrapunto, sobre todo
en los departamentos donde se cultiva más el folclore, Oruro, dijéramos también en el departamento de Santa Cruz, etcétera, se cantan contrapuntos, grupos de hombres con grupos de mujeres. Los jarcas mismo, yo tengo videos de los jarcas donde ellos cantan contrapuntos con grupos de mujeres. ¿Sí? Entonces, miren por qué no le damos importancia al contrapunto en Cajamarca. Hace aproximadamente 3 años, recordarán ustedes, el Ministerio de Cultura dio una ley declarando a la copla del carnaval y al contrapunto como patrimonio cultural de la nación. ¿Qué hemos hecho los cajamarquinos para hacer valer esa distinción que nos han dado? Nada. Nada, efectivamente, no hemos hecho nada. Ahí va, ahí debería ir la escuela del carnaval. ¿Por qué? Porque hay que trabajar y al contrapunto hay que darle importancia. Porque el contrapunto es la manifestación del carnaval única en el Perú. En otros países sí lo hay. Contrapunto hay en Colombia, contrapunto hay en Ecuador, contrapunto hay en Argentina, contrapunto hay en Bolivia, hay en Cuba, hay en Panamá, en República Dominicana. Y en el Perú solamente Cajamarca tiene contrapunto. ¿Por qué no hacemos nada por hacer prevalecer el contrapunto? Y por eso sugiero que a los comités a los integrantes del comité central, ellos deben empezar el carnaval, no con un bando, deben empezar ellos convocando el concurso de coplas, de creación e interpretación de coplas de carnaval. ¿Para qué? Porque nuestro carnaval cajamarquino es eminentemente musical. Si se hace la creación de coplas, dijéramos unos 4 o 5 meses antes, va a haber muy buenos temas, porque la gente va a prepararse a conciencia, va a hacer no letras improvisadas. Y asimismo, los grupos musicales, los mejores del barrio, por ejemplo, de San Sebastián, San Pedro, San José, La Merced, etcétera, ellos, por ejemplo, deben, por barrios, deben organizar un concurso interno para seleccionar a sus mejores intérpretes. Entonces, las mejores coplas se le da a los mejores intérpretes y el nivel musical y cultural del contrapunto sube. Es la única forma. Señores del Comité Central, si es que todavía lo hay, o del nuevo comité, por favor, inicien el carnaval convocando el concurso de creadores de coplas y también de intérpretes. Y que de intérpretes sean con concursos, dijéramos así, aislados. Descentralizados. Descentralizados. Viene el concurso general, el barrio San Pedro tiene sus representantes, el barrio San Sebastián los tiene, el barrio La Merced tiene, San José tiene, el barrio Nuevo Cajamarca también lo tiene, por decir, y hasta los distritos pueden participar. Solamente de esa manera nosotros podemos elevar el nivel musical y el nivel cultural de nuestro carnaval. Gracias, don Guillermo, por esas precisiones, por esas ideas, por la creatividad que usted tiene y que además debería ser recogido para fortalecer y para incrementar el nivel de la participación de nuestros grupos tradicionales, de nuestros barrios, pero sobre todo fortalecer el carnaval. Gracias a nuestros amigos del Perol de Mateo, ellos son guardianes del sabor tradicional. Pueden comunicarse con ellos al 964-5502-50. Ahí tenemos a nuestro frito, el carnaval, nuestros chicharrones, nuestro pan de agua, nuestra chicha de jora. Lucho, en la casa, ahí en San Sebastián, ¿preparan la chicha también? Por supuesto, la chicha se prepara con anterioridad. No me dejarán mentir los señores. La chicha fresca es para darle, para tomar después de almuerzo, uh-huh. Cercano ya al carnaval. Después madurada ya se convierte en la chicha carnavalera, ¿no?
en que ya es fuerte, agarra fuerza como para poder darle la motivación excepcional al carnavalero. Y en San Sebastián, pues, se prepara la mejor chicha cajamarquina. No nos vamos, decían, de la casa hasta que volteemos los surpos de chicha. Juanito, allá en Cumbemayo tenían que voltear los surpos. La chicha del carnaval debe estar bien preparada para que no haga correr cada rato a la quebrada. Don Víctor, ustedes en la casa también preparan su chichita jora. Sí, también esto, no como las chichas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, recuerdo de antaño que mi familia prefería, por ejemplo, irse a la espumosa, que era una chicha famosa que había por el Teatro Cajamarca. Al frente Teatro Cajamarca había la espumosa. Entonces nosotros preferíamos, para nuestros invitados, irnos y comprar un parcito de urpos. En ese tiempo utilizábamos el urpo de tierra, ¿no? Y ahí guardábamos la chichita ya para las visitas. Esas cosas, lamentablemente, como dice nuestro Guillermo, ya no existen. Esa escuela del carnaval, esa escuela de costumbres, tradiciones, nos ayudaría a que los jóvenes se vayan empapando de estas costumbres y para que nosotros también podamos hacer aquello que se ha ido perdiendo. Y ojalá que podamos recuperar todas esas tradiciones que lamentablemente con el tiempo, con la incursión de nuevas formas de convivencia, se han ido desgastando, se han ido perdiendo. Y yo creo que sí es posible. Yo creo que sí es posible poder resaltar nuestra fiesta del carnaval. Vamos a ver otro video de otro joven carnavalero que guarda su traje del carnaval. Él precisamente es de San Sebastián. Guarda su traje y le da un mensaje a los cajamarquinos en medio de esta pandemia por COVID-19. El carnaval puede esperar, la salud de tu familia no. El COVID no nos vencerá. El COVID no nos vencerá, el carnaval va a tener que esperar, pero el otro año, ojalá Dios permita que nos podamos reencontrar en esta fiesta más alegre del Perú. Y hablábamos de los retos de carnaval y me retaban para cantar mi copla de carnaval, así que ahí está mi copla. Y yo reto a uno de los personajes que estuvo aquí o que está aquí con nosotros esta noche y también van a ver a un grande del carnaval, don Guillermo Salazar Pajares, cantando su copla de carnaval. Veamos. Acepto el reto, Stephanie. Mi tierra es generosa, mi tierra es generosa, los invita a gozar, los invita a gozar. A todo el que llega le abre y a todo el que llega le abre sus puertas de par en par, sus puertas de par en par. Yo, Martín Alvarado, invito a un grande del carnaval. Invito a usted, don Guillermo Salazar, a cantar su copla del carnaval. Acepta el reto de Martín Alvarado. El popular Ruco Bayo. Para mí, sinceramente, fue un honor invitar a don Guillermo Salazar. Yo la verdad es que no usé el término de retar, porque a un grande del carnaval imposible retarlo, así que lo invité a cantar esa copla y sinceramente, con mucho gusto lo digo, con mucho placer y honor,
invité a don Guillermo Salazar y sinceramente que ese video nos conmovió. Cuando Willy Medina editaba ese video, nos hizo incluso ir a las lágrimas, porque yo les decía a ellos que estas cosas van a perdurar para la historia y seguramente que cuando ya no estemos, nos recordarán también por eso, y don Guillermo ha dejado impregnado en el corazón de los cajamarquinos un sello que está en el corazón, pero además está en la mente, y sobre todo ese ángel que él tiene para compartir con nosotros siempre vivirá eternamente. Don Guillermo, sinceramente, muchísimas gracias por todo lo que usted ha hecho por Cajamarca y por esa bonita amistad. Gracias a ti, Martín. Gracias a todos ustedes. Qué placer ha sido conversar con grandes cultores de nuestro carnaval, con gente que, bueno, ya estamos avanzados en años, pero me alegra mucho tener un sobrino que está tomando las postas para seguir adelante. Y que ojalá en todos los barrios haya muchachos con esas ganas, con ese amor, con ese cariño por la tierra y que continúen este trabajo. Y tal vez, por favor, que se haga la escuela del carnaval. Si no se puede hacer una escuela del folclor cajamarquino, pues la escuela del carnaval va a dar grandes frutos. Se les digo de corazón. Y yo estoy dispuesto, por si acaso, ojalá que pase esta pandemia, por cierto, de asesorar a cualquier cultor de creadores de coplas para enseñarles justamente a escribir las coplas sobre la métrica, sobre la rima y también, por supuesto, el uso propio de las palabras. Vamos a agradecer a todos los participantes esta noche, pero además hay que agradecer también al gobierno regional que hace posible esta propuesta del carnaval. La tertulia va a continuar en próximas ediciones, gracias al gobernador también Mesías Guevara, que está conectado a la transmisión en directo, nos ha escrito también, y luego vienen unos reconocimientos para entregar a nuestros cuatro representantes del carnaval. No quería despedir esta noche el programa sin antes preguntarle a Lucho, después de que don Guillermo plantea que se cree la Escuela del Carnaval, ¿cuál es el reto que nos toca asumir a los jóvenes, Lucho, para que esta fiesta del carnaval siga creciendo, para que nuestras costumbres, nuestras tradiciones no queden en el recuerdo, sino más bien sean recordadas, pero expresándolas en nuestros barrios y donde los jóvenes participen, pero conociendo ciertos aspectos, como lo ha dicho don Guillermo, a componer buenas coplas, a tocar los instrumentos, a degustar un buen plato, una chichejora, pero no olvidándonos de esas raíces que tanto bien le han hecho a esta fiesta popular. Sí, bueno, el compromiso de la gente joven, ese es el futuro del carnaval. Tenemos que reconocer que anteriormente se va dejando de lado. Yo soy un convencido de que las cosas no están perdidas, falta revalorarlos. Antes que hablar de perdición, hay que hablar de revaloración de las cosas. Nuestras costumbres cajamarquinas es netamente valorables y nosotros tenemos el compromiso número uno de hacer posible eso. Uno, con la Escuela del Carnaval, que no solamente significa la música, también significa los trajes, también significa el arte culinario, también significa la bebida. Ahora, definitivamente, todos lo pasamos, vamos a una casa y lo primero que te dan es un ron, cerveza, ya muy poca gente tiene chicha o prepara la chicha. Entonces, los que realmente todavía llevamos esa tradición, hay que seguir cultivando eso, a través de nuestros hijos, familiares, en que se haga eso, el frito, el famoso puchero, el sancochado, que nosotros siempre lo comemos en esa fecha, ¿no? Lucho, entonces, discúlpame que te corte, te has olvidado de algo fundamental, la coreografía. La coreografía, y tú eres un experto en ello, la señorita que acaba de darnos una exposición sobre las vestimentas cajamarquinas, también. Yo creo que debe enseñarse también la coreografía del carnaval. Exacto. Vayamos a lo que es la parte artística y folclor. Cuando nosotros vemos una comparsa,
vemos un grupo de disfrazados, se ve horrible cuando las personas pasan, unos caminando, otros saltando, otros bailando, no hay una simetría. Entonces, ahí lo que acaba de decir, señor Guillermo, en realidad tiene mucha razón. En San Sebastián se cultiva ya desde hace muchos años, toda agrupación tiene que hacer su coreografía, pero netamente cajamarquina, netamente cajamarquina. Una cosa es la cachua y otra cosa es el carnaval. No confundamos. Una cosa es la cachua cajamarquina, que nos define como departamento, como tradición, y otra cosa es nuestra música cajamarquina. Entonces, no le estaba dejando de lado, sino que iba por un poquito más de la tradición, que es la chicha, que es el cantar las tonadas, las coplas, el contrapunto, revalorarlo, la comida, y por supuesto, pues en cada agrupación, tener un orden. Las patrullas, las comparsas, nosotros como una de las comparsas de San Sebastián, como Ayacucho Señorial, sacamos también a niños, o sea, estamos también asegurando el futuro de nuestro carnaval y de nuestra comparsa. Nosotros tenemos como integrantes mayores como 58 aproximadamente, y más o menos unos 18 o 20 niños que salen delante nuestro. ¿Pero quiénes son? Hijos nuestros que poco a poco ellos ya van a tomar la batuta cuando ya nosotros pasemos a las bancas a poder observar. Que eso sea, ojalá, en muchos años todavía. Muchas gracias, Lucho. De veras son palabras alentadoras que motivan y que deben comprometer a los jóvenes a seguir luchando para que nuestra fiesta del carnaval no se pierda. Yo sé que es posible. Y si hay algo que resaltar es que la energía, la motivación que tenemos los jóvenes va a servir para que nuestra fiesta resalte por todo lo alto a nivel nacional y también internacional. Es momento de premiar, de reconocer el trabajo de nuestros artistas. Don Guillermo. Discúlpame, Martincito. Claro que sí. Antes dijiste que el ingeniero, el gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, estaba justamente viendo este programa. Miren, últimamente hemos visto la participación de las diferentes provincias. Han venido a Cajamarca. Yo creo que quiero comprometerlo, señor gobernador, para que, pasada esta pandemia, empiece una tarea de capacitación, de enseñanza también a la gente de provincias que nos visitan, que tienen una idea muy nebulosa de nuestro carnaval, pero hay que enseñarles también nuestro carnaval para que aprendan a quererlo y el carnaval no sea solamente de la ciudad de Cajamarca o de sus distritos, sino que sea también de las provincias de Cajamarca. Precisamente este año que pasó, don Guillermo participó también en Selendín, organizamos el Señorita Integración, por primera vez además se descentralizó este concurso, este certamen, llevamos a la provincia de Selendín y usted vio que fue un éxito total, el Coliseo abarrotado de gente, gracias de verdad a ese pueblo tan querido que es Selendín, porque nos acogió con un corazón enorme, sus calles llenas de gente, muchas provincias viajaron y creo que ese es el compromiso del gobierno regional de Cajamarca. Voy a entregar el reconocimiento a don Guillermo Salazar Pajares por su fructífera labor y destacada trayectoria en la promoción y difusión de nuestras tradiciones como cantautor y compositor de nuestra música del carnaval, aportando al engrandecimiento de la fiesta más alegre del Perú, Cajamarca, 21 de enero del 2021, firma Mesías Antonio Guevara Masifuén, gobernador regional de Cajamarca. Muy bien, muchas gracias, don Guillermo. Gracias, siempre es un gusto. Asimismo, también entregamos el siguiente reconocimiento a don Víctor Andrés Serna Salas por su fructífera labor y destacada trayectoria en la promoción, difusión de nuestras costumbres y tradiciones del carnaval, aportando al engrandecimiento de la fiesta más alegre del Perú. Firma también el gobernador Mesías Guevara Amasifuen. Don
don Víctor. Muchas gracias, muy amables. Gracias a usted. Muy amables. Gracias, don Víctor. También es preciso reconocer a don Juan Aliaga Maguiño por su fructífera labor y destacada trayectoria en el diseño y la elaboración de los disfraces que engalanan a la comparsa Embajada del Cumbe, aportando al engrandecimiento de la fiesta más alegre del Perú. También firma el gobernador Mesías Guevara Amasifueno. Muchas gracias, don Juanito. Bien, Juanito. También reconocemos a Luis Alberto Saldívar Pérez por su fructífera labor, destacada trayectoria y vistosa participación en la comparsa Ayacucho señorial del tradicional barrio San Sebastián, aportando al engrandecimiento de nuestra fiesta más alegre del Perú. Firma Mesías Guevara Amasifuen, gobernador regional de Cajamarca. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias. Bien, Luchito. Vamos llegando a la parte final de este bonito programa, de esta tertulia, de esta conversación tan amena que nos ha permitido recordar a nuestro carnaval, recordar a nuestra fiesta tradicional. Nos queda un video más. Vamos a ver el siguiente video y también el reto del saco de chochos de Marquito Sánchez, que don Guillermo precisamente lo retaba para cantar sus coplas de carnaval. Veamos. Los buenos carnavaleros postergamos la alegría. Cuida a tu familia, el COVID no nos ganará. Los buenos carnavaleros postergamos nuestra fiesta más alegre del Perú, pero ahora sí vemos la alegría de Marco Sánchez en su reto al carnaval. Acepto el reto, don Guillermo, con mucho cariño para usted. Gracias a nuestro Marquito Sánchez, le dice a don Guillermo, siempre te recordará tu querido saco de chochos. Así es el carnaval, es un sentimiento para expresar ese amor por los nuestros, por nuestros amigos, por nuestros familiares. Yo quiero agradecer una vez más a este grupo de carnavaleros, a estos cuatro personajes que han escrito historia en nuestra Cajamarca, pero que se han encargado además de promocionar muy a su estilo esta fiesta que se ha convertido en una de las más importantes del Perú. Ellos han abierto su corazón, han abierto su mente, su creatividad, para poner a Cajamarca en el sitial que siempre se merece. Agradezco a Luis Saldívar, a Juanito Aliaga, a don Víctor Serna, a don Guillermo Salazar Pajares y a todos los que han acompañado en esta transmisión en directo. Gracias también a nuestros amigos de Canal 21, Cajamarca es Carnaval, Catequil Televisión, a Mac Televisión, a la Prensa del Norte, gracias a Elder Becerra, al Informante, a Sesiones Cajachas, a Cumbe Televisión, a Cajamarca Reporteros, Descubre Cajamarca, Diario Paladín, Periodistas de a Pie en Celendín
Viva TV en Celendín, y a nuestros amigos del Perol de Mateo y Alejandro Espada, nuestro reconocimiento, nuestra felicitación por todo el trabajo que ellos vienen desplegando en favor de nuestra tierra. No se olviden, vayan a comer su rico frito allá al Perol de Mateo, que nuestros amigos los están esperando. Vamos a poner punto final a esta edición, no sin antes, nuestros amigos se van a despedir también de ustedes, así que damos pase a Lucho para que se despida de los carnavaleros que se han conectado hoy a esta transmisión de Tertulia Carnaval. Bueno, el agradecimiento cordial al gobierno regional de Cajamarca, acá a los señores, don Guillermo, el señor Víctor, el profesor Juan. Como lo dije al inicio, es una envidia para los jóvenes el tener que estar acá, pero el compromiso lo llevamos para poder hacer un mejor carnaval. Especialmente el agradecimiento al barrio San Sebastián, a la comparsa Ayacucho Señorial, y decirles pues que hoy, en este momento, por estos tiempos, por favor, quedémonos en casa y cantemos desde nuestra casa nuestras coplas cajamarquinas, que nos va a enorgullecer a nuestro carnaval cajamarquino. Gracias. Nuestro Juanito Aliaga también se despide de todos los carnavaleros. Muchísimas gracias, Miguelito, por esta invitación. Y valga la oportunidad para presentar nuestro saludo de todo el barrio Cumbemayo. Un barrio bastante pequeñito, pero grande en lo que es carnaval. Y vaya, pues, nuestros deseos para que este año, guardando toda la normativa, se trate de hacer un carnaval de la mejor forma posible, porque el corazón de Cajamarca es carnaval. Y pienso de que no van a dejar pasar por alto este carnaval, pero cuidándose de la mejor forma posible. Muchas gracias, Juanito. Muchas gracias. Nuestro cholo sexy, don Víctor Serna. Amigos cajamarquinos, autoridades, amigos que nos han congregado el día de hoy. La tertulia del carnaval ha sido el punto de partida de lo que nosotros debemos ir denominándolo como el carnaval del futuro. Yo creo que el día de hoy hemos dado algunas pautas, algunas ideas. Queremos contagiarle a todo el pueblo, a todos los carnavaleros, no solo de Cajamarca, sino de todas las latitudes que se vienen al Cajamarca en esas fechas, para que hagamos un nuevo carnaval, un carnaval de la nueva era, con esas recomendaciones que ha dado Guillermo, que ha dado Juanito, que ha dado Lucho, que he compartido con todos ellos. Agradezco la gentileza que han tenido de considerarme en esta bonita reunión. Ha sido un motivo de encontrarnos, reencontrarnos con estos queridos amigos que siempre nos hemos visto. Y que, muchachos, no desmayen, sigan adelante. Está en vuestra responsabilidad el hacer esas cosas que para nosotros ahora es un sueño, pero que nos hemos puesto a disposición para que ustedes nos capten las ideas y nosotros también les contemos, les ayudemos a hacer lo que el nuevo carnaval tendrá que ser. Don Víctor. Por ahora, cuídense, no salgan a la calle, no se expongan, por favor, con mucha moderación, cuiden a sus padres, a sus abuelitos, porque ustedes pueden salir a divertirse, pero llevan el virus a su casa. Y eso es muy peligroso. Don Víctor, y nosotros los jóvenes también siempre vamos a estar dispuestos a escuchar a los maestros, a los más grandes, a quienes han escrito historia en Cajamarca para encaminar esos proyectos que nuestra región necesita en favor de la cultura y del arte. Yo sé que en manos de los jóvenes está construir ese carnaval anhelado, soñado, y sé que va a ser posible construir esta escuela del carnaval de la mano de don Guillermo y de ustedes y de quienes quieran sumarse. Es momento en que las autoridades nos pongamos de acuerdo, sumemos juntos, articulemos esfuerzos. Esto no solo le compete a uno, es una tarea de todos para hacer ese carnaval que tanto anhelamos y que tanto queremos. Don Guillermo, muchas gracias por venir. Mi querido Martín, una vez más, mi agradecimiento al gobierno regional y mi felicitación a la vez por haber tenido la feliz idea de hacer esta tertulia en donde hemos podido comunicar nuestras experiencias
donde hemos podido dar a conocer a las nuevas generaciones qué es lo que hemos hecho y qué es lo que se debe hacer. ¿Ya? Por ejemplo, pedirle al señor gobernador que ojalá también él tome en cuenta estas sugerencias y se puede hacer a nivel regional algo importante que propenda la unificación de nuestras provincias. Eso es importantísimo. Asimismo, como dijo Vico, les invoco a la población cajamarquina que estamos en un momento crucial, en un momento de angustia y que debemos cuidarnos. Cuidarnos mucho. Realmente la enfermedad está brotando con más fuerza y creo que nosotros tenemos que poner todo el cuidado para que nuestra familia no se contamine, evitar salir inútilmente de la casa y, por supuesto, pensar que el próximo año de repente ya podamos organizar nuestra fiesta de carnaval. A todos ustedes mil gracias, que Dios los bendiga y por supuesto a los carnavaleros decirles que aprovechen esta cuarentena en preparar sus canciones, en preparar sus músicas, sus arreglos y el próximo año tendremos un carnaval superior en cantidad y en calidad. Muchas gracias, don Guillermo. Muchísimas gracias. Y la próxima tertulia del carnaval viene Marco Sánchez, viene Alamiro Villanueva. Otros representantes también estarán con nosotros aquí en esta conversación tan bonita que hoy hemos iniciado. Quiero agradecer de manera especial a la producción general de este programa, gracias a Willy Medina, a Fernando Soriano, a todo el equipo, la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas del Gobierno Regional de Cajamarca, a Gaia Producciones, a Caxas Vision y a todos los que se han conectado y nos han permitido llevar vía sus plataformas nuestra transmisión en directo. Me voy a despedir, pero antes volver a repetir que tenemos que cuidarnos. Tenemos que seguir tomando todos los cuidados necesarios para evitar que este virus cobre la vida de más cajamarquinos, de más peruanos. Cajamarca quiere a sus soldados firmes, quiere a su ejército firme para combatir a este enemigo invisible. La única forma, ustedes ya la conocen, distanciamiento, lavado de manos y el uso de mascarilla. Siempre atentos con esto, es importante tomar conocimiento ante cualquier síntoma, llevar a sus pacientes para ser atendidos y evitar complicaciones. Muchas gracias a todos, nos vamos a despedir con nuestro Cholo Sexy, bailando este carnaval de Cajamarca en la virtualidad que nos une y que nos abraza mediante las redes sociales. Martín Alvarado agradece, como siempre, su gentil sintonía. Ha sido un placer estar con ustedes. Buenas noches. Permiso. Hasta entonces. En do para tocar el rondín. Muchas gracias.